amigos de este canal, este día les traigo este video. Es un video diferente. Yo quiero que ponga mucha atención a este pastor. Es un pastor que está predicando, pero escuche usted cuidadosamente lo que él dice. Ya está bueno de mensajes light, de iglesias light y de prosperidad. Yo creo en la prosperidad, pero la prosperidad que se está predicando es mentirosa. La prosperidad no depende del dinero que yo tenga, depende de la conciencia de quién yo soy en Cristo. Eso me hace próspero. He convertido la iglesia en un circo en donde negociamos con la fe. Hemos convertido la iglesia en el mejor negocio. Predicar es el negocio, socio. Y no es así. No es así. Míreme para acá. Ese cuento de que traiga 10 para que Dios le dé 20. Basura. Se tiene que acabar esa porquería en la iglesia de Dios. El evangelio no es un negocio. Tenemos que llegar a un punto donde los pastores trabajen y con lo que trabajen traigan a la iglesia y no que utilicen la iglesia para ganar lo que quieren ganar. Ya está bueno de miserables ladrones que utilizan el púlpito para buscar su propio beneficio en nombre del diezmo y la ofrenda. El pastor está bien, cambia de carro, cambia de casa, cambia de todo. ¿Y la iglesia? Es que tengo que controlarme porque me van a regañar. Traiga el diezmo, vamos, traiga la ofrenda, ahí, case para que Dios le dé. La preocupación de la iglesia, del pastorado, no es cómo edificar un pueblo basado en la palabra de Dios, sino cómo manipular para que usted traiga su dinero y yo poder hacer lo que se me antoje en beneficio mío con su creencia. El evangelio no es un negocio. Ya está bueno. Traiga, hermano. Pastor, estoy pasando una necesidad muy grande. ¿Cómo está su diezmo? ¡Porquería es esa! Pastor, es que tengo hambre. Ah, es que no está diezmando. No, hermano, dele un mercado. Y deje de orar. Ayude a la gente que necesita ayuda. Pero estamos creciendo en una iglesia indolente, en donde esto no me pasa a mí. Ah, porque yo tengo pantallas y aire acondicionado. Necesitamos cambiar la mentalidad de la iglesia. El pastor tiene que producir, el Señor le tiene que bendecir y tiene que producir para que él mismo sea de productividad para la iglesia y no exprimir la iglesia para sus propios beneficios. Si el pastor tiene, es malo. Y si no tiene, también es malo. Si da, ¿quién sabe qué está haciendo? Y si no da, es un duro. Pero usted sigue dormido. ¿Sabe qué? Yo creo en el diezmo y la ofrenda, claro que sí. Pero déjame preguntarte algo. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están los tuyos? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu hermano, tu sobrino, tu primo? ¿O solamente quieres que el pastor esté bien mientras que los tuyos están comiendo basura? Pero eso que usted pensó. ¿Sabe que si usted va a ofrendar algo y haga algo? Mire, ¿sabe que de la ofrenda que usted va a traer hoy, coja la mitad y désela a alguien que esté llevado, que necesite en su casa algo? Porque no solo la bendición está trayendo a la iglesia. Es la mentira que tenemos en la cabeza. Claro, esto no se predica porque esto no es rentable. Me importa un pepino. Estoy seguro que alguno de nosotros tiene un familiar que está llevado. Levante la mano quien tiene un familiar que necesita una ayuda. Todos tenemos uno que está mandado, todos. Pregunta, ¿le está ayudando? ¿Está haciendo usted algo por ese familiar que necesita algo? ¿O está ofrendando? Y a Dios, aleluya, gloria a Dios. Claro, no predicamos esto porque esto no es rentable para la iglesia. Pero es que lo que provee en mi casa no son mis artimañas ni mis movimientos. Lo que provee la casa del Señor es mi fe en Él. Él proveerá, Él proveerá, Él se hará en sí mismo. No es la manipulación la que sostiene la casa de Dios. Yo pudiera prohibirle a usted que traiga un peso acá y el Señor se provee de todas maneras. Si vino por primera vez, lo lamento mucho. Hoy es una prédica fuerte. A veces es peor. Pero ya está bueno. Ya está bueno de que el altar de Dios se utilice para lo que no se tiene que utilizar. Tráigame los zarcillos, vamos. Los aretes de tuyo, de tu marido, de tu esposa. Traiga el relojito, venga, tráigalo, tráigalo. Aleluya, y le pones música. Aleluya, y todos los marranos ahí caminando. Ahí. Sé lo que estoy diciendo y me ato a los dichos de mi boca y me someto a las consecuencias de este mensaje. Ya está bueno. Ya está bueno que para venir a la iglesia tengas que amarrarte el reloj y la... Ya está bueno. Ya está bueno de manipulaciones asquerosas.
que si no le das al Señor, el Señor no te da a ti. ¡Basura, basura, basura! No te bendice por lo que tú le das, el Señor te bendice por lo que tú eres. Y si tú no tienes claro de quién tú eres, ¿para qué vas a traer un peso al altar de Dios? ¿Quién te dijo a ti que tu bendición depende de lo que pongas en el sobre? ¿Quién te dijo eso? Algunos pastores te dan un sobre. Ponga en el sobre para que Dios le dé. Basura. Ponme la cámara así, cercano, así. Así para que el que me esté viendo le dé más rabia. Basura, y estás robando a tu pueblo, miserable. Aunque tengas una iglesia de 50 mil personas. Pero tú y yo lo permitimos porque el cristiano sale corriendo a donde lo entretengan mejor. ¿Cuál es tu iglesia? No, la iglesia mía es Luna. Cobertura. Ah, la palabra de moda, cobertura. ¿Y cuál es la cobertura? El que tenga más billete. Ah, es que yo soy de la cobertura de el sol. Es decir, es una iglesia poderosa, aleluya. Poderoso es el Espíritu Santo de Dios. Donde dos o tres se reúnen, ahí está el poder de Dios. Una iglesia poderosa es la que se reúne buscando del propósito de Dios, no de los intereses del dinero. Bueno, ya escuchó usted esa predicación. Yo creo que pues de esas predicaciones casi ya no hay. La realidad es que ahora la mayoría de muchos pastores solamente predican prosperidad, ¿ok? Si usted da, va a ser prosperado. Todo hogar, toda familia pasa momentos de crisis. A veces no tenemos, a veces sí tenemos. Toda familia hemos pasado esos momentos, la verdad, de que cuando no ha habido, ¿ok? Pero eso no quiere decir que pues porque no damos es por eso que estamos en esa miseria. Es algo que todos hemos pasado, ¿ok? Y nos hemos agarrado de la mano de Dios y sabemos que Dios no nos ha abandonado. A veces los pastores manipulan esas situaciones que uno pasa para decir que pues porque uno no diezma, por esa razón uno está pues así. Pero no, la verdad no es así. Hace muchos años nosotros atendíamos a una iglesia en donde se dio lo que este pastor dijo, ¿ok? Una parte de la que él dijo. Y saben que por eso yo estoy compartiendo este video, es porque me trajo a la mente ese momento, ese día, esa situación que se dio en esa iglesia que yo recordé. Entonces, es cuando él dice, traigan los aritos, traigan las prendas. Eso se dio en esa iglesia. Yo no sé, pusieron música baja. Miren, como exactamente como este hermano dijo, pusieron allí con un pianito, ¿ok? Música suave. Y pues allí manipulando a toda la congregación, hicieron que las hermanas se quitaran sus anillos, sus aritos, sus pulseras, y pasaran a dejarlas allí, pues a la iglesia, enfrente del altar. Así como usted lo oye, así mismo. Mi mamá no es fácil de que alguien venga y la manipule. Mm-mm. Y yo creo que yo salí a ella. Yo creo que yo salí a mi mamá porque la verdad yo observo bastante y veo. Y pues, obviamente, yo estaba pequeña, me recuerdo. Pero mi mamá dijo, ya no vamos a volver a esa iglesia. Entonces nosotros dejamos de ir. No volvimos a esa iglesia porque esta persona, este pastor, hizo eso. Y en realidad, déjenme decirles que allí en esa iglesia, alguien que pues se hizo rico y compró casas y compró esto y lo otro, solamente fue el pastor, ¿ok? La iglesia, las familias, las personas siempre estaban pues solamente dando, dando y dando, ¿ok? Y entre más daban, pues el pastor más se aprovechaba. Y cada miembro tenía su sobrecito con su nombre. Mi mamá iba, ¿ok? Daba su ofrenda, cuando podía daba su diezmo, pero no era algo que pues mi mamá lo iba a agarrar de que, ay, voy a dar mi diezmo, no. Mi mamá lo daba, ella sabía sus finanzas y ella sabía cuándo y cómo lo iba a dar. Bueno, al ver de que quizás mi mamá ya tenía pues tal vez un mes o dos meses de no darlo, se le acercaron y le dijeron, nos hemos fijado que usted no está dando el diezmo. Aquí está su diezmo con su nombrecito. Entonces todas esas pequeñas cosas mi mamá las fue notando y ¿saben qué? Un día mi mamá dijo, yo ya no vuelvo a ir a esa iglesia. Mi mamá ya dejó de ir a esa iglesia. Mi mamá ya no volvió. Y así pues sucesivamente nos alejamos de esa iglesia por esa razón.
Porque hay muchos pastores que verdaderamente manipulan a las personas en las iglesias. Pero déjenme decirles y recordarles que tenemos que ser personas firmes con un criterio propio, con una mente centrada. No se deje manipular y no permita que pues alguien venga y se aproveche de su buen corazón. Recuerde que usted tiene familia, recuerde que hay necesidades en su hogar que usted las tiene que cumplir o suplir antes que usted esté dando su dinero a una organización religiosa. Bueno, aquí dejo yo este video, nos vemos en otro, ¿ok? Compártalo, no olvide dejar su like. Chao, chao.